Terelu Campos ha considerado siempre a Rocío Carrasco como a una hermana. La hija de María Teresa Campos se ha mostrado siempre a favor de Rocío en los momentos más duros que ha vivido durante la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un documental que ha afectado a la ganadora de Supervivientes, Olga Moreno. Una victoria de la que Terelu reconoce no alegrarse. Dar la enhorabuena porque gane, porque te da completamente igual, ¿verdad? Seré una cínica, ¿no? ¿No crees? Y te alegras del programa que vaya a contestar a Rocío, lo vas a ver. No me alegro de nada. De nada. De estar viva. Respecto a cómo se encuentra su madre María Teresa Campos, Terelu ha lanzado un mensaje a todos los seguidores de la presentadora. Más, lo que debéis es dejarla en paz, porque ella lo que quiere es estar tranquila y que nadie le moleste, que creo que con 80 años se lo merece. Volver a trabajar, ¿verdad que sí, Terelu? Por entretenerse. Sí, porque son mucho tiempo sola, ¿no? Es que ella, su hobby ha sido el trabajo. La familia Campos ha sido un gran apoyo para Rocío Carrasco durante la emisión del documental, donde ha tenido que enfrentarse a personas que la apoyaban, pero también a quienes ponían en duda la veracidad de sus testimonios.